Las nornas dijeron que estarías aquí. La soga está forjada. Gleipnir la llamo. Seguro que detrás de esa herida hay una buena historia. Te la contaré otro día. Gracias por todo. Cuando ates a la bestia, no dejes cabos sueltos. La soga se estirará o estrechará según tus necesidades. ¿Lo agarrará con fuerza? El lobo podría defenderse. Cuanto más tires de la soga, más fuerte se sujetará y mayor será el daño. Hasta que la bestia esté reducida y en el suelo. Gracias, Ivaldi. Puedes irte. ¿De vuelta a mi forja? Sí, hasta que hayas pagado tu deuda. Fueron los enanos los que hicieron de este mundo un lugar de trueque. Al menos comerciamos con bienes y no con gente, líder de esclavos. Me alegrará estar bajo tierra, lejos de estos cielos tormentosos. ¿Estás cerca? Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué a cambio de algo mejor. ¿Está cerca el lobo? Sí, pero ha crecido.
Traté de aliviar su soledad, pero lo consume una tristeza que no logro comprender. Lamentable, pero necesario. Siempre supe que este lobo nos acarrearía disgustos. Era una criatura cariñosa, pero nuestra desconfianza y crueldad han arrebatado a ese pobre lobo la dulzura y la vida. ¿No sería más compasivo matarlo, pues? El tiempo de la clemencia ya pasó. El poder de este lobo es ahora un digno rival de nuestras fuerzas combinadas. Temo que la energía que lo posee lo haya convertido en inmortal. Habrá que buscarle un nuevo sino. Esta soga es irrompible. Debes convencerlo de que se la ponga. Hará las veces de correa y su magia señalará si está a buen recaudo. Un seguro para aquellos Æsir que lo temen. Una almenara, nada más. El pobre Fenrir no sufrirá más daños. Fenrir, sí. ¿Conoces el nombre de la criatura? ¿Te lo dijo Loki? En efecto, un bonito nombre. Sí, el que mora en las ciénagas y muy adecuado para su destino. Fenrir, tengo noticias. Déjame. Sabes que te admiro, pero el miedo atenaza a Asgard. Los Æsir temen tu gran tamaño y tu fuerza. ¿Y por qué? ¿Por qué deberían temerme, viejo amigo? Abby trae un collar forjado por enanos. Con él te tendríamos localizado en todo momento. Póntelo y podrás vivir en Asgard sin recelo. Algo me huele mal. ¡Póntelo! O regresa a Jotunheim. Tú decides. Hijo de Loki, ¿cuándo te he faltado al respeto? Tú y yo somos uno. Igual que yo de mi monarca. Fíate tú de mí. Abre la boca. Tal es mi buena fe, que mi mano es tuya si te miento. Es justo. Rápido, Abby. ¡Quema! ¿Abby? ¡Falaz! ¡Suéltalo! ¡Abby! ¡Estás atado, Fenrir! Estás muerto, traidor.
Será la era de las tormentas. Una era de lobos. ¿Dónde has escuchado esa profecía? El golpe de gracia. Mi juramento sigue intacto. Alguien de menor altura habría cedido al odio. Si hubiese encontrado otra solución. No había otra, Abby. Es cosa del destino. Quizá, pero tu sacrificio por mí ha sido grande. No fue por ti. No creas que el respeto te granjeará, amigos. Adalid de la inmundicia. Voy a matarte. A todos. Probaré la carne de Æsir. Te concedo el golpe final, hijo de Loki. Pero disfrutaré eones de libertad hasta entonces. Ven, amigo. Las manos de Freya te sanarán.
¿Venís a contarme mis miedos? No a contar, sino a mostrar visiones de lo que tiene que venir. No hay vivo ni muerto que iguale a Abby en arrogancia. Qué ingenuo es creer que tu destino es tuyo. Aunque te rebeles, aunque te esfuerces, las hebras del destino nunca te dejarán ir. Pero en este patrón, un solo hilo se nos subleva, aferrándose afanoso al tapiz. Esir, Vanir, caeréis al fin. Un terremoto, un sol muerto. Jotnar estará entre vosotros y habrá lluvias de fuego. Señales de tu caída en las fauces de Fenrir. Aunque ya sospechas cómo sobrevivir. Fluyendo. Burlar tu muerte. Árbol de la vida, de ti partimos y a ti volveremos. Mente y cuerpo fluirán a un tiempo más allá del nuestro. A un tiempo en el que habrás de renacer. Sin compañía. Y Loki lejos. Hecho está. Enfrentémonos al fin. Se preveía hoy. Tu empresa ha dado su fruto. El más dulce, además. Vida, que pretendo compartir, por supuesto. Por fortuna, la suerte te persigue como un gato pardo. Contra todo pronóstico, tu éxito te ha redimido y te da atractivo. ¿Cuán elevado encuentras mi atractivo? Basta para quitarme el sueño. Casi no he visto a Frigg desde... No me rendiré, como siempre. Bien. Luchas bien con la zurda, como si fuese un don innato.
Pensaba que me costaría más. ¿Y qué tal se ve el mundo con un solo ojo? Me mantiene alerta. No has perdido tu fortaleza, Tyr. Me alegra haberte recuperado en cuerpo y Hugger. Ha sido como había de ser y no albergo rencor. Ni contra ti ni contra Fenrir. Ni siquiera contra Loki. Y sigo sin perdonar a ese farsante. ¿Piensas castigarlo? En esta vida no. Pero no alcanzará la inmortalidad. El mundo venidero no conocerá su malicia. Si ha de ser así. Muéstrame qué hay por ahí.
armarme, Zuelisir. Vos llévalo. Eivor, has despertado. Espero que tengas más cosas que contarme. He vuelto a Asgard. Dime, ¿qué has visto? Amarré al lobo Fenrir, el hijo de Loki, con un cordel irrompible. Mis acciones enfurecieron a la bestia, y aunque luchamos y lo sometí, no conseguí matarlo. Habitas en las leyendas. En todo eso que no habría soñado que fuese realidad. Para mí son parábolas, para ti recuerdos. Cada momento allí fue tan vivo y tangible como tú y yo sentadas en esta cabaña. Es maravilloso. ¿Hubo alguna más? Hubo una traición. Traicioné a Tyr, mi amigo. No hice nada mientras el gran lobo lo zarandeaba y le arrancaba el brazo. Pude tratar de hacer algo para evitarlo o darle una advertencia, pero no hice nada. ¿Cómo te sentiste? Indiferente a su dolor. No albergaba odio, pero tampoco lamenté mi impasibilidad, como un trago de veneno que sabe a vino.
El egoísmo sin mesura deja esa sensación. ¿Qué más pudiste ver? Presencié una última visión de las Nornas, la llegada del Ragnarok. Todo era fuego y ceniza, un caos como el viento fétido que emana del Ginnungagap. Pero la inminente tormenta ya estaba prevista, y 8 de nosotros bebimos el hidromiel y marchamos hacia el desastre. Ahí terminó la profecía de las Nornas. Qué curioso. ¿Hubo alguna más? Nada más que tenga sentido. Ya veo. El desencadenante de las visiones parece evidente. Igual que en tu primer ensueño, la traición te llena de temores. Odín ha tenido a bien bendecirte con su sabiduría infinita y el tesoro de su experiencia. Puede que su historia sea una advertencia. La indiferencia que sintió es una pena muy grande. Procura no seguir esos pasos. De hacerlo, te arriesgas a la soledad. Un exilio peor que la muerte. Lo entiendo. O espero llegar a hacerlo. Gracias, Valka.